decir de que es una instancia importantísima que haya convocado el Ministerio de Vivienda a una reunión tan importante como esta, toda vez que las decisiones que tiene que tomar respecto a conectar los corredores es vital. Son obras que quedaron en el tiempo a media y que la verdad es que no resuelven los problemas cuando las cosas están a media. El caso concreto, y por eso se agradece, de que hay una intención y una intencionalidad de poder tener los recursos adecuados en el tiempo que corresponde para terminar la inversión. Es una reunión para poder analizar las distintas vías que tenemos para resolver algunos problemas que son problemas graves de la ciudadanía y que entendemos qué es lo que tiene que ver con la movilidad. Aquí lo que hay es una propuesta, que es una propuesta del Ministerio de Vivienda, ¿cierto?, a través de la Seremía, para poder generar conexión entre las vías, que son las vías de transporte público que existen en nuestra ciudad, pero que de alguna forma no están conectadas. Que tenemos que echar a andar ahora las inversiones que están a punto para que estas se ejecuten y, en segundo término, preparar cuáles son las peticiones que la región del Biobío en su conjunto le plantea al presidente Boric para que estas queden en el presupuesto de la Nación para el 2023. Hemos planteado las municipalidades, a través de la Oficina de Planificación, un plan de mitigación que significa inversiones de corto plazo en el sentido de adecuar lo que tenemos. Por ejemplo, un corredor desde Lomas Coloradas y usando el puente de Yacolén bidireccional, un lado del puente, y podemos tener un corredor entonces desde Carrera a Lomas Coloradas. Y eso sí que resolvería un tema de movilidad. Entonces, por lo menos eso creemos que es una iniciativa que vamos a seguirla promoviendo para que definitivamente nosotros podamos tener una solución ahí.